metió el de afuera. Vale. Ay, ay, ay.
y otro poco es ir a ver las municipalidades también, pero... No, el que viene segundo, ahí está. Se quedó uno. Ay, lo prometió, ay, lo prometió. Ay, lo prometió. Lo tiró la mierda. ¿Dónde quedó el otro ahí? Pero el grino, macho. No, los dos quedaron, los dos. Ahí está la ambulancia. Yeah, I'm sorry.
Mingo, bueno. ¿Cómo va? ¿Qué pasó en la última? Se explotó el motor. Faltando, faltando una vuelta, media vuelta. Media vuelta, menos, ya estábamos. Qué carrerón, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hacía rato que no lo venía dando así, ¿no? Sí, sí, la verdad que mejoramos un montón de cosas, pero bueno. Se ve que se cagó el motor, no sé, algo pasó. Punto ahí en la media curva, pero bueno. Sí, habrá que seguir trabajando, ¿qué va a ser? Y bueno, gracias, muchas gracias. No, por favor. Germán, bueno, contar un poquito la carrera. Y realmente terminamos como pudimos. Este circuito bastante trabado para el auto y no nos quedaba más nada. Llegamos con lo justo y por ahí tenemos que seguir trabajando un poco en el chasis y nos falta un chorrito más. Bueno, ¿a quién querés agradecerle? A toda la gente que me acompaña, a la gente del taller, a mi viejo que vino hoy a la carrera y bueno, toda la gente que me sigue. Bueno, a seguir trabajando. Gracias. ¿Eh? Gracias, hermano. Bueno, campeón, felicitaciones. Toma agua, tranquilo. Carrerón, ¿no? La verdad que sí, peleada. Andábamos muy bien, el auto a la hora de acelerar es terrible, va muy bien. Y bueno, lo tuve de contener en las partes trabadas que se me venían. Pero bueno, es así el auto y más no se puede hacer. Te cambiaron los segundos puestos cada rato, no lo veías vos. Sí, sí, se peleaban y bueno, eso también me ayudó, pero a la hora de acelerar yo sabía marcaste que no me un ritmo, a ¿no? Sí, marqué un ritmo y lo más importante sabía que no me iban a pasar en la recta. Y bueno, el motor es un cañón. ¿Quién prepara motor y chasis? Dejame agradecerle a Ballina y el Ale Gucci, que me atiende el chasis, que anduvo de 10. Hace lo mejor que puede siempre. Bueno, muchísimas gracias y suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, Adrián, veníamos segundo, no se pudo dar. No, la verdad que ¿qué pasó? La largada... ¿Porque te perdimos en una curva por allá atrás? Sí, no, ahí fue un error mío. Me pasé de largo. Pero la complicación es la largada. No sé si la verdad si hay algo del auto o qué, pero las dos veces me quedé patinando y no... Digamos, no es algo distinto a lo que hago siempre cuando largo, y largo siempre muy bien. Así que bueno, después me pasé de largo y pude, bueno, recuperar lo que pude. La verdad que Santiago se despistó y me ensució un poco el parabrisas, todo. La verdad que no veía mucho. Y el auto tampoco ya no tenía mucho más. Usamos las gomas viejas que teníamos en la carrera pasada y bueno, creo que eso un poquito nos pasó factura. Bueno, a seguir trabajando y hay revancha, ¿eh? No, ni hablar. Bueno, Adrián. Porque el auto todo el fin de semana estuvo adelante y bueno, creo que lo de la final es una circunstancia. Hay que hacer otra peña. Ni hablar. Chao, Adrián, suerte. Claro.